Hola amigos, soy Yaro39, seguimos viendo el trabajo con Scribus. Tenemos ya creada la portada con el título donde lo dejamos. Nos vamos a la segunda página y vamos a empezar a crear el contenido de nuestro tríptico. Para ello vamos a elegir el recuadro de texto. Vamos a crear un recuadro de texto en esta zona, por ejemplo, de la segunda página. Vamos a hacer como si estuviéramos escribiendo pues una especie de manual o de informativo. Para elegir texto de relleno, nos vamos a la página lipsum.com, que tiene texto aleatorio de relleno. Se suele utilizar para copiar texto de relleno, para no tener que escribir palabras sin sentido, pues se cogen párrafos y se pegan. Vamos a pegar aquí el texto de relleno, que se llama este tipo de texto Lorem Ipsum. Hay que darle para editar texto y se da a pegar, y como veis se pega el texto, que es texto sin sentido, bueno, sin sentido, que no viene a decir nada en concreto. Vamos a copiar más texto. Os enseño la página Ipsum. Escribimos Ipsum, se nos abrirá el Lorem Ipsum. Eso porque viene el texto de relleno en latín, aunque yo estoy copiándolo en castellano. Todo este texto se puede copiar y pegar para utilizarlo en ejemplos de este tipo. Pues pegamos más texto para tener más relleno y vamos a ajustar el marco del texto. Vamos a aumentar la fuente, abrimos la barra de la ventana de propiedades y vamos a aumentar la fuente del texto para ajustarlo a nuestro recuadro y que quede bien. Nos vamos aquí en las propiedades, vamos a darle mayor fuente. Hay que seleccionar todo el texto. Seleccionamos todo el texto. Le vamos a dar una. Lo vamos a ponerle una alineación justificada. Esta opción es justificación menos la última línea para que no queden las palabras separadas. Le aumentamos la fuente para ajustarlo al tamaño de la ventana. Y lo normal en este tipo de publicaciones, podemos aumentar el interlineado o disminuirlo. En este tipo de publicaciones podremos darle estilo también. Como decía, en este tipo de publicaciones lo normal es que vaya el texto en columnas, como en los periódicos, porque es más fácil de leer, y más si está el texto muy apegotonado. Entonces vamos a definir, por ejemplo, dos columnas y podemos definir la separación entre las columnas para facilitar la lectura. Vamos a definir también la altura de los párrafos, porque se me ha quedado texto fuera al aumentar el espaciado, ¿veis? Entonces lo ajustamos como queramos para que nos quede el texto perfecto de estos dos párrafos. Lo ajustamos manualmente y así queda bien la publicación. Vamos a seguir editando la página. Está bien este recuadro de texto, un informativo, vamos a suponer que es un manual de algo. Y ahora vamos a insertar pues lo que suelen llevar de este tipo de publicaciones, pues otra foto. Le damos al recuadro de foto, de insertar foto, elegimos el lugar. No hace falta que sea exacto porque luego podemos cambiar los parámetros, como sabéis. Vamos a elegir una foto de internet. Vamos a buscar una cualquiera, pues voy a buscar en el buscador Scribus y voy a coger una imagen de sobre Scribus. Vamos a suponer que estamos escribiendo un manual sobre Scribus, esta misma imagen. Voy a copiarla.
Voy a copiarla, aunque no tenga mucha definición, y voy a pegarla. Aquí en principio me da la opción de elegir una imagen de mis carpetas, pero yo lo que quiero es pegarla. No quiero abrir ninguna imagen. Aunque de momento podríamos abrir una, esta misma, pero al final lo que voy a hacer es pegar la que he copiado. Pero para ello me tiene que dejar el programa, porque ahora mismo no me deja. A ver si salimos de aquí. Nos vuelve a abrir el menú de elegir imagen. Pero yo quiero pegar la que tengo en el portapapeles ahora mismo, que es la que he copiado de internet. Dándole ahí podemos... hay una opción de pegar desde el portapapeles. Y como veis, nos pega la imagen desencuadrada, pero ya sabemos editarla. Nos vamos a propiedades, a imagen, y en imagen pues definimos el escalado automático, y ahí se nos encuadra perfectamente. Podríamos darle un otro tipo de escalado si quisiéramos la imagen perfecta, pero como es para cubrir hueco, pues le vamos a dar a escalado automático, aunque quede deformada. Veis, así definiéndola podemos darle la anchura que queramos, pero vamos a dejarla así porque es de relleno, total no tiene importancia. Y ahora vamos a definir pues otro cuadro de texto al lado, que es lo que para darle el tipo de una publicación normal y corriente. Bueno, pues como ya sabemos, recuadro de texto. Vamos a copiar texto de arriba, que es texto de relleno. Pues vamos a copiarlo. Vamos a copiar el texto lore ipsum y lo pegamos abajo con las mismas características. Tiene la misma fuente, interlineado, así no hay que hacer modificaciones. Pero la columna pues nos ha quedado más ancha, hay que modificarla. Nos vamos a propiedades y vamos a modificar las características del recuadro de texto para ajustarlo al espacio y que quede curiosa la publicación. Vamos a propiedades. Vamos a modificarla en sus características. Hay que modificar los parámetros de posición del cuadrado. Esto no, porque esto es la fuente y el interlineado están igual que arriba. Lo que hay que modificar es X y Z, que son los que están descuadrados. Con esto cambiaremos el color de relleno, con esto la fuente. Está justificado, le damos a justificado. Y vamos a cambiarle los parámetros de posición hasta que coincida con los de arriba y con la foto y quede todo el conjunto curioso. Ahí, aquí es donde hay que cambiar las opciones. Vamos a ver, vamos a aquí, como vemos, lo podemos cambiar el ancho, que lo que estoy haciendo es aumentándolo en vez de disminuirlo. Está encadenado a la altura, entonces si lo estrechamos también se sube el cuadro, hay que desencadenarlo. Y así vamos ajustando los parámetros y hasta que quede. Aquí lo muevo en X hasta ajustarlo con el de arriba. Ahora lo estrecho
para ajustarlo con el de arriba también. Y ahora pues lo vamos ya situando definitivamente. Desencadenamos la altura y la anchura para que no sean proporcionales y se nos descuadre. Hay que desencadenar la anchura y la altura, que están encadenadas ahí, y vamos aplicándolo. Le damos la altura de la foto. Ahora ya está quedando bien. Y bueno, pues ya hemos publicado nuestra primera hojita de contenido. Vamos a ver el resultado, cómo ha quedado. ¿Veis? Parece que estamos haciendo un manual. Podríamos aumentar el número de páginas, luego esto imprimirlo. O sea que ya vamos pudiendo hacer cositas básicas, pero estamos viendo cómo editar un documento con Scribus.